Listo, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo una vez más a través de su página favorita Imperio BNB. Ya son las 8 de la mañana en este excelente miércoles, miércoles 18 de febrero. No, cuál 18, perdón. Miércoles 12 de febrero. Ya, ya anda en el futuro, yo, caray señor, qué productor qué pasó. Ya anda en el futuro. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos entonces a, a otra microtransmisión aquí en su lugar favorito. Imperio BNB. Ya lo sabes, como de costumbre, escribe la palabra en vivo abajo en la cajita blanca. Si tú estás viendo esta transmisión en vivo, y si tú estás viendo la repetición, no importa. Aquí también a los que ven las repeticiones, les mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Por cierto, hoy es miércoles, déjame saber de qué parte del mundo estás, en qué parte del internet te encuentras. Estás en España, en Inbuctuo, Alemania, Francia, qué sé yo. Déjamelo saber abajo en la cajita blanca. Y también, por cierto. Si tú conoces a alguien que le beneficiaría conocer, les voy a decir exactamente que les voy a conocer cinco estrategias para su negocio de rentas a corto plazo para sobrevivir en el mundo de los Airbnb. Bueno, pues invítalo a esta transmisión. De este lado tenemos el botoncito que empieza con una C. Presiona ese botoncito y avísale a todos los demás que vengan a esa transmisión. Bueno, 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 bueno. También, en caso dado que esta es una de las primeras veces que estés viendo una de mis transmisiones y no me conoces, vamos a escribir el número uno. Si ya me has visto con anterioridad, vamos a escribir el número dos. En caso dado que hayas escrito el número uno, esta es la primera vez que estás viendo una de mis transmisiones y no me conoces, bueno, déjame presento. Mi nombre es Sergio Muar, soy tu anfitrión maestro dentro de la comunidad BNB ayudan a conseguir la vida que tú deseas. También soy el creador y fundador de nuestro grupo privado de entrenamiento llamado Imperio PNB 2.0, el cual es una comunidad donde constantemente estamos dando entrenamientos como la semana de los seguros, la semana de los impuestos, cómo obtener más huéspedes de Facebook sin la necesidad de tener que invertir en publicidad y mucho más. Bueno, ahí está. Ya estamos más puestos que un calcetín, ya estamos listos para comenzar. Bien, sobrecanados. Bueno, señor productor, ¿qué tenemos para la gente del día de hoy? Bueno, pues que dale, como les dije, tenemos las cinco estrategias de rentas a corto plazo con Airbnb que la verdad necesitas conocer para que puedas sobrevivir en el mundo de los Airbnb. Año tras año, la industria de las rentas a corto plazo se está saturando con innumerables listados que se crean día a día. Airbnb solo tiene más de 6 millones de listados en más de 190 países. Luego, Booking.com tiene casi 30 millones de listados, de los cuales cerca de 6 millones, escúchalo bien, cerca de 6 millones son propiedades de rentas a corto plazo. Considerando todos estos números, debería ser muy, muy escabroso, la verdad, el no saber cómo hacerle para sobrevivir en este mundo de las rentas a corto plazo. Déjame saber abajo en la cajita blanca si sería beneficioso para ti descubrir estos cinco puntos que van a hacer que sobresalgas en el mundo de las rentas a corto plazo, ¿correcto? Bien, suelagados. También de este lado tenemos los corazones y los pulgares arriba. Vamos a presionarlos, vamos a presionarlos. Háganle saber a Facebook qué tan emocionados están por descubrir estos cinco puntos, ¿correcto? Bueno, ahora sí, vámonos nada más y nada menos que con el punto número uno. Utiliza tecnología y la inteligencia artificial para aumentar la eficiencia. ¿Qué quiere decir esto de utiliza la tecnología y la inteligencia artificial para aumentar la inteligencia? Bueno, parte de lo que yo enseño en mi coaching o en mi curso, correcto, es nada más y nada menos que si vas a iniciar un negocio, ¿por qué quieres ser sales de tu regozo a volverte un esclavo de tu propio emprendimiento, ¿correcto? Así es que una de las cosas más importantes aquí es siempre utilizar la tecnología, ¿correcto? Y las inteligencias artificiales para aumentar esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a compartir contigo aquí abajo el enlace de mis amigos de Smart BNB, por ejemplo, Smart BNB es una tecnología que te permite utilizar la inteligencia artificial de Smart BNB para automatizar tus mensajes. Ahí está el enlace, sigues enlace y te vamos a regalar, SmartBnB y yo, tres semanas gratis con ellos antes de que comiences. Si tú vas por tu cuenta y lo haces con SmartBnB, creo que nada más te dan dos. Si utilizas el enlace de Imperio BNB, te van a dar tres semanas de a gratis para que pruebes el servicio. Ahí está. Así es de que muy importante tener comunicación con los invitados y esto, SmartBnB, te va a ayudar para que te apalanques de la tecnología y de la inteligencia artificial. ¿Correcto? Vientos huracanados. Ahora sí. Vámonos con el punto número dos. Uno de los mercados que más te deberías estar enfocado son los millennials. ¿Por qué? ¿Has pensado lo público? Bueno, ¿has pensado cuál realmente es tu público objetivo? ¿Cuáles son sus preferencias y sus caprichos? ¿Qué edad tienen? Bueno, el lunes compartí con ustedes la noticia de que ya menores de 25 años ya no les van a dar acceso a Airbnb si viven localmente. Pero. Los millennials que van a otros países, a lo mejor vienen de vacaciones a tu estado, a tu ciudad. Bueno, averigua qué les gusta, qué es lo que quieren, qué es lo que están persiguiendo, ¿correcto? Los millennials están listos para gastar cinco mil dólares o más en vacaciones. De hecho, prefieren gastar una fortuna en un nuevo viaje, ¿correcto? Y te voy a decir que viajan de 35 días al año. Es mucho más que otros grupos de edad que compren que digo, se van de vacaciones en lugar de comprarse un auto nuevo, ¿correcto? Así es de que muy importante trata de enfocarte a los millennials. Las nuevas generaciones son las que les gustan probar estas nuevas plataformas y de esta manera descubrir qué mejor se acomoda a ellos. Así es que el punto número dos, trata de empezar a traer millennials a tu negocio de rentas a corto plazo. Ahora sí, vámonos con el punto número tres. Eso. El punto número tres nada más y nada menos dice que crear el efecto. ¡Wow! Así es, crea un efecto wow. ¿Qué es esto de crear un efecto wow? Bueno, pues puede ser un arma secreta muy efectiva en el mercado de rentas a corto plazo. Después de todo, ¿a quién no le gusta tener una sorpresa agradable? Incluso si es algo pequeño. Así es de que todos quieren quedar impresionados, por lo tanto, asegúrate de hacer un esfuerzo adicional y sorprender a tus invitados agregando servicios inteligentes, que son ideales para propiedades de alquileres de rentas vacacionales y seguramente funcionará ya que los millennials nacieron prácticamente con teléfonos inteligentes en sus manos y están totalmente interesados en las nuevas tecnologías, ¿correcto? Así es de que Piensa qué es lo que puedes poner en tu propiedad que vaya a crear nada más y nada menos que un efecto. ¡Wow! Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos con el punto número cuatro. Destaca en las principales plataformas de rentas a corto plazo. No solo el mercado de rentas a corto plazo se está saturando, la competencia se está volviendo feroz en todos los sectores empresariales. Por ejemplo, se están cerrando sitios web de comercio electrónico más pequeños. Como Amazon tiene una participación cercana al 40% de todas las ventas en el Internet en Estados Unidos, simplemente las tiendas pequeñas no pueden competir. Así es de que las personas confían en las grandes plataformas. Si tú estás teniendo tu negocio de rentas a corto plazo con tu propio sitio web, bien, pero si quieres tener algo que te respalde y te dé más valor en tu negocio de rentas a corto plazo, recomiendo utilizar plataformas de vanguardia como Airbnb, Booking.com. TripAdvisor y todo ese buen jazz, ¿ok? Así es de que muy importante que sobresalgas en estas promociones, ¿correcto? Recuerda cambiar tu título con frecuencia, tu descripción, empieza a agregar ofertas, promociones y hasta inclusive puedes agregar la palabra gratis. ¿Cómo sería ti para ti recibir un grupo de personas por 10 días a cambio que les regales un día de gratis? ¿Sería beneficioso? Yo creo que sí. Ahora sí, vámonos Nada más y nada menos que con el punto número 5. Utiliza el marketing digital para dejar atrás a tus competidores. ¿okay? Eso es muy importante. Muchos de los administradores de rentas a corto plazo o propietarios en sus Airbnbs simplemente confían en Airbnb y se acabó. No hacen más allá de eso para atraer clientela a sus negocios. Así es de que el punto número 5 es muy importante. Utiliza el marketing digital para destacar. Utiliza plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, puedes estar ahí para promocionar tu listado, ¿correcto? También puedes hacer videos en YouTube. Simplemente utiliza el marketing digital para darle más renombre a tu listado de rentas a corto plazo. Ahora sí, hemos llegado al final de la transmisión. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron aquí conmigo. Recuerda, estos fueron los cinco puntos que puedes utilizar el día de hoy para sobrevivir en el negocio de las rentas a corto plazo con tu listado en Airbnb. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal y ya lo sabes que si no estás haciendo negocio y dinero con rentas a corto plazo y Airbnb, ni siquiera estás haciendo centavos. Nos vemos mañana. Ahora DJ.